Ok, empezamos el segundo capítulo y vamos a ver qué hacemos. Vamos a ir haciendo un poquito más de fármacos, poniendo un poquito más de droga y buscamos en los baúles anteriores. Vamos a buscar un poco de narcóticos y los metemos aquí con un poquito de vallas y hacemos un poquito más de vallas, claro que sí, y le hacemos unas flechas narcóticas para cazar unos cuantos dinosaurios. Vamos a ver si cazamos a este, le entramos unos cuantos flechazos, claro que sí. Al parecer nos sirve bastante para farmeo, así que lo vamos a obtener muy rápidamente. Le echamos unos cuantos flechazos, al parecer no es tan difícil como parece, mientras que lo tengamos acorralados, amigos, así que, oh, perfecto, ya se acaba de dormir, le damos unas vallitas y luego seguimos farmeando un poco de vallas y un poco de fibra también. Claro que sí, volvemos a la casa y luego volvemos a agarrar unos narcóticos para dormirlo un poco más y matamos a estos condenados. Les vamos a agarrar aquí, le damos unos cuantos flechazos y lo volvimos también. Oh, perfectamente, oh, eso me parece que ya tenemos bastante cuero y vamos a seguir por un parasaurio. Oye, parasaurio, vamos, por favor, brother. Perfecto, le ponemos el nombre paracetamol porque nos lo dijeron en los comentarios. XD. Y vamos a ponerle una montura y luego volvemos hasta nuestra casita humilde. Luego le pondremos a nuestro estego el nombre de el primo. Y luego vamos a ir a ver cuánto nos funciona el parasaurio. Al parecer no nos funciona mucho. ¡Ay, mergas! ¿Me acabo de ser muerto? ¿Estoy muerto? No, estoy desmayado. Porque no comí nada y no tampoco bebí agua. Casi me muero, güey. Menos mal que mi casa estaba cerca, así que agarré un poquito de agua y comida. Ok, agarramos un poco las boleadoras para agarrar a un dinosaurio volador porque necesitamos ir a una montaña. Lo agarramos y le empezamos a dar unos flechacitos aquí en la cabeza y se termina durmiendo. Agarramos otro para hacer un premio doble. Uy, cuidado que me voy volando. ¿Por qué no dos dinosaurios? Es mejor que uno, brother. Vamos a ponerle un poco de más de comida. Le damos flechazos a los peces porque al parecer les gusta. ¿Qué? Omae wa mou shindeiru. ¡Qué hijo de la chingada! ¡Se me robó la comida, güey! ¡Viene por mí! ¡Ey, condenado, güey! ¡Dejó un huevo, güey! ¡Creo que dejó un huevo! ¡Voy a ir a... ¡Oh, merga! ¡Sí hay un huevo, güey! ¡Ay, pinche madre! ¡Ahora me está persiguiendo porque le agarré los huevos! ¡Ay, mi madre! ¡Vamos! ¡Un flechazo en la cabeza y ya está! Lo quitamos y vamos a ver si le damos un flechazo más al pescado. ¿Será que le dimos? Vamos a ver. ¡Oh, mergas! Ya vamos a ponerle pescado aquí, el pescado al otro también, porque hay que compartir. Y luego vamos a desbloquear un poco de niveles. Perfecto, unas tijeras para cortarme el pelo. Vamos a poner un horno y lo prendemos para cocinar. Y luego vamos a tirarle dos flechitas para que se duerma nuestro parasaurio. Y también vamos a dormir al otro parasaurio también. Ok, vamos a ponerle un nombre a uno. Chucky te habla. Cállate, cállate, que no te escucha. Vamos aquí a la tortuguita, vamos a tirarle un poco de flechas también. Y ya lo terminamos durmiendo y se llama... Y ahora vamos al otro dinosaurio que al parecer ya está a punto de domarse y lo llamaremos Rosa Melano. No pregunten por qué. Ahora vamos a aceptar y luego nos vamos a dar a la casita donde vamos a dejar una camita que ya construimos. Ok, perfecto. Desbloqueamos la ropa de cuero y proseguimos a crearla. Luego nos las ponemos, claro que sí, para tener un poco más de defensa y ponemos la cama. Ahora vamos a agarrar todo el hierro que agarramos y vamos a poner unos cuantos baúles más grandecitos. Ahora sí podemos guardar más cositas, así que guardamos todo lo que no necesitemos. Ponemos la mesa de crafteo y ponemos unas cuantas cositas para hacer cosas de hierro como el pico y el hacha. Vamos a farmear un poco más para ver si conseguimos un poco más de nivel y vamos hacia los lugares a ver si conseguimos un jarrón de los que necesitamos para tener más experiencia. Terminamos consiguiendo una armontura que no sé de dónde es o de quién es. Si sabes, déjalo en los comentarios y vamos a ver si tenemos, oh Dios mío, la lucecita verde que nos da un poquito más de cosas para terminar una casa más grande y luego nos vamos y proseguimos con nuestro camino. Vemos que unas abejas nos quieren matar, güey, y terminan golpeando mi parasaurio, que güey, no te vas, güey, no te vayas. Me voy a matar, te voy a matar, güey. Dios mío, vamos a ver si todavía está vivo. Voy corriendo hacia donde está mi dinosaurio a ver si está vivo. Y oh, termina vivo. Perfecto, te extrañé demasiado. Vamos a ver si... Oh, mergas, nos empieza a atacar un pinche... No, no, güey, no, no nos mates, güey. Nos llegó un raptor. Vamos a ver si mi dinosaurio puede. Lo termino espantando, pero vuelve de nuevo y empieza a matar a nuestro parasaurio. Y también nos mata a nosotros por bien pendejos. Luego volvemos al día siguiente. Claro que sí, porque aquí morimos como espuma. Y luego vamos a agarrar un dinosaurio nuevo. Le vamos a poner una montura y vamos hacia donde está nuestro dinosaurio y vemos que nuestras cosas están intactas. Ah, sí. Y hay un raptor por allí queriendo matarnos. Vamos a hacer una trampa para que no se nos escape y luego vamos a ir con unas boleadoras. Hola, hola, ¿dónde estás? ¡Ay, hijo de la chingada! Ya no te gusta, ¿eh? Ya no eres tan fuerte, ¿eh? ¡Ah, perro! Con cuatro flechas, vamos a ver. Le damos unos cuantos flechazos y termina durmiéndose. Le damos un poquito de carnes para que sea nuestro un animal de esos. Nos sirve bastante para la protección. Y le pondremos Jack al destripador, porque va a destripar a muchos.
Le damos a aceptar y buscamos otro dinosaurio y los llamamos con el silbido. Luego buscamos unas boleadoras para ver si cazamos algo nuevo. ¡Y miércoles! ¡Mi dinosaurio lo están matando, güey! ¡No mergas! No soy más salado porque no puedo, hijo de la chingada. Bueno, un nuevo día. Esperemos que busquemos todos nuestros dinosaurios y estén vivos. Vamos a ir, nos vamos hacia el punto donde estábamos y vemos que todavía siguen vivos. Así que nos acercamos a nuestras cosas y buscamos todas nuestras cositas y están bien. Matamos a un caracol que tiene sangre verde mientras golpeamos a un che enemigos como los mata el Raptor Brother. Vamos a ver cómo mata a nuestro raptor a otro animal. What the fuck, es un monstruo, hermano. Vamos a ver si lo podemos usar un poco más. A ver si matamos a unos cuantos monstruos. Ok, vamos a ver. Oh, Dios mío, no tardo casi nada matándolos. El raptor parece ser un dinosaurio que parece ser muy genial, hermano. Así que vamos a quitarle un poquito de hierro. Vamos a partir unas cuantas de rocas. Y explotan como si fueran unas explosiones. Muy curioso. Así que vamos a ir hacia nuestro lugar. Vamos a ir hacia la luz azul a buscar cositas y vemos que tienen cosas interesantes. Y ahora volvemos a la casa hasta que veamos que wow, miren estas botas que me dio, hermano. Y me cubren bastante. Así que al próximo capítulo vamos a ver si podemos hacer la armadura de hierro y a ver qué otros animales más importantes podemos estar recolectando. Espero que les haya gustado mucho el capítulo 4. No olviden suscribirse y que estoy haciendo directos todos los días en Twitch. Chao, chao. Un saludo para Axel León y Alex Márquez. Ya sabes, comenta para que te salude.